segundo día por el Pirineo de Lleida. Hoy os mostramos una ruta clásica que no puede faltar en el mundo off-road. Iniciamos la ruta desde el pueblo de Llesuí. A pocos kilómetros encontramos uno de los atractivos del recorrido, la estación de esquí abandonada que recibe el nombre del pueblo. La estación se mantuvo en funcionamiento un corto periodo de 21 años, desde 1966 a 1987. Sus remontes y telesillas se resisten al paso del tiempo. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlight's shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. Al tratarse de una ruta de dificultad fácil, nos encontramos con más vehículos de lo que estamos acostumbrados. There's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy. Seguimos nuestro camino a una altura de 2000 metros. Guitar!
matter what I do, she's got a hold on me. Y llegamos al punto más bonito de la ruta, en el cual podremos hacer una parada. Cuenta con parking y mesas para el picnic. Cogeremos el sendero que hay junto al río, que nos llevará a un impresionante salto de agua. Y no os preocupéis, ya que se trata de un sendero fácil y que en apenas 15 minutos llegaréis. Y para los más aventureros encontraréis muchas más rutas de senderismo. Y cómo no, estando en plena naturaleza, nos encontramos con la familia Milka. La pequeña de la familia no estaba por la labor de dejarnos pasar. Con respeto y precaución lo intentamos. Bajo la atenta mirada de mamá Milka, a la segunda lo conseguimos.
Y llegamos a la Creu de l'Eixol, el punto más alto del recorrido, 2.231 metros. Así que es momento de ir bajando. Descenderemos por las pistas de Spot Ski. En temporada de nieve, esta pista es utilizada para el esquí nórdico. Y llegamos a destino. Ahora nos toca volver a casa y planificar la siguiente ruta. Un saludo enorme y nos vemos en la siguiente ruta.